Chavales, ¿cómo estáis? Soy Marcos González y hoy nada, 9:30 de la mañana, un día como podéis ver por ahí atrás un poco mierdilla, tomando un café, así que nada, intentaremos salir a dar un paseín en montaña, por aquí, por algunos caminos sin mojarnos mucho y a ver si salvamos el día. Venga, acompañadme. Bueno, ya estamos en marcha, 10 grados marca el Garmin, yo estoy helado, así que nada, subiremos al pico Harrio que está ahí arriba. La montaña que veis ahí delante y nada, porque básicamente es el único sitio que está despejado. Así que subiremos un par de bajadas y nada, para casa, que estoy muerto frío. Bueno, antes de meterme al monte, aprovecho un poco a contaros a lo que me dedico y eso. Y nada, yo estoy ahora mismo estudiando primero de bachiller y nadando en el Club de Natación Santolaya en Gijón. Y claro, yo entreno de lunes a sábado y las bicis las tengo aquí en el pueblo, entonces yo cuando vengo para acá aprovecho una vueltina, pero sin matarme mucho, porque el lunes doblamos. Eso quiere decir levantarse a las 5 de la mañana, entrenar de 6 a 7 y cuarto antes del instituto y después por la tarde de 4 a 7. Entonces bueno, cuando podemos aprovechamos un poquitín. Y nada, hoy el vídeo es un poco improvisado, ya que ayer estuve montando el soporte para la GoPro en la de carretera, porque iba a salir con un colega de aquí de Navia, Viti Pro, podéis seguir en Instagram, que hace unos vídeos de la hostia. Y pero nada, tal día sí, entonces tampoco tenía muchas ganas el de salir, que salí ayer de parranda. Entonces nada, salí yo un poco con la de montaña, por eso que si el vídeo hoy es mucho así de hablar, y es por eso. Pero bueno, cuando monte el soporte ya tendréis vídeos guapos. Y para el verano también, que va a sacar el carnet de coche, entonces tiraremos por ahí para adelante, a ver. Tipo Gamoniteiro, Anguiliru y cosas de esas. Así que nada, vamos para arriba y os grabaré lo que pueda. 9% ya, 150 pulsaciones, así que nada, ya os voy contando, chavales. Y en las cantinas cómo bailan, cómo cantan, se han olvidado a que huele la luna. El día es claro, ha salido solo, te han entrado ganas de bebértelo todo. Nada, y otra cosa que os quería comentar, que la gente me pregunta por qué me creé el canal de YouTube. Y bueno, ríese de mí, porque la gente hoy en día no oye mucho de grabar cosas. Entonces nada, a mí me vino la idea por Viti, el colega este de Navia, que siempre andaba haciendo vídeos en Instagram y tal, y me molaba, y siempre me moló así grabar contenido y tal. Entonces hubo una semana ahí que no sé por qué me dio y creé el canal. Y nada, ahora la idea es cada vez que salga en bici hacer contenido. Y ahora tengo un dilema aquí, que no sé por cuál subir, porque ya no me acuerdo por dónde era. Me parece que era la de la derecha, pero la derecha está un poco, no se aprecia en cámara, pero bueno, y un poco para arriba. Entonces no sé por cuál subir ahora, porque esto daba aquí a mitad la curva, porque como podéis ver por ahí va la carretera que sube para allá arriba, que allá arriba hay un mirador. Entonces no sé, igual tiro por este, subo los eólicos y después si queréis os enseño el mirador y bajamos por otro lado de la montaña. Así que nada, vamos a seguir a ver y ya os voy contando. Venga.
Bueno, al final subí por la fácil, que bueno, a pesar de todo llevamos sin andar en bici desde el verano en serio. Así que nada, por hoy estaba bien. Entonces ahora subiremos al mirador. No lo veo tan claro porque vienen las nubes por ahí. Si no, tiramos para los molinos y nada, yo os voy enseñando. Me dijeron que eres de esa, que cierra los ojos cuando besa. Sé que mi mamá no te interesa, pero cuando yo voy a contestar. Y se arrodilla pero ni reza. Hoy te hago una promesa, que si tú no me dejas solo, no te voy a dejar sola. Quemó por aquí, como podéis ver, y por aquí para arriba también. Una pena, seguro que alguno lo vio en las noticias por ahí, pero bueno. Y por ahí por el mar está cayendo una guapa, parece a mí. Así que nada, a ver si salvamos el día. Nada, retirada para abajo. Está empezando a llover, está ahí unos nubarrones para ir para los molinos y un viento a la virgen. O sea que nada, vamos a ir para abajo porque nada. 5 kilómetros llevo y 300. Y para arriba, pero está empezando a llover. No, lloviendo a mí no me mola salir. Así que nada, tiramos para abajo a ver si por abajo no llueve y si no, para casa. Venga, ya os voy contando. Nada, para arriba tienes que tardar de salir, pero para abajo pones el culo para atrás y los frenos de adorno. Me cago en 10 bajas, vamos, voladísimo. Estoy de felicidad, joder. Encontré ahí con el padre de un amigo, con Borja, que tuvimos ahí un cacho hablando. Y está empezando a llover más. Igual tiro un poco para la senda costera, para ir acercándome ya a casa. Y nada, un poco más haremos hoy. Vamos 8 kilómetros, pero con 300 ya. La bici de montaña te pone fuerte, joder. Y lo bueno que tiene. Así que nada, grabaremos algún recurso más y para casa. Bueno, ya veis cómo está todo esto mollado, que llovió estos días y tal, que da gusto verlo. Pero bueno, venimos de ahí, que por aquí pasa la senda costera que va de Puerto Vega a Foz, y de ahí arriba de esa montaña es de donde venimos. Y todo eso en 7 kilómetros, parece mentira, ¿eh? Pues nada. Ya salimos de la costera y ahora nada, un poco por las pistas aquí del pueblo. Y ahora parece que se quedó mejor día, pero bueno, para el mar todavía sigue habiendo algún nubarrón, tal día feo. Ah. Y para el pico Harrio está, mira que es un señor. Claro, ahí fue cuando empecé a llover con él. Pero bueno, al final vamos a salvar el día. Y ahora, claro, aquí hace un día estupendo por la costa. Así que nada, unas pistas por aquí y tiraremos para casa para no meter mucha cera para mañana. Si sube foto en bikini hay paro nacional, ey, modelito de revista, pero se anda a diabla. Todos sus trambos underwater, les apruebe agua, con nadie los habla. Se mete una rola y la bajo con madra. Tu corillito es de Guaynabo y se la lleva pa' Calma. Después pa' la Loíza, capea en la calma. Si la nota me sube, ese culo me calma. Apaga el celular pa' que no suene la alarma. Hoy se quieren pastillar. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new.
Bueno, chavales, ya estoy en casa. Y nada, al final salió una buena ruta, 15 kilómetros, 500, para un domingo, de maravilla. Como podéis ver, ahora sí que llueve, así que libramos el día. Y nada, ahora el próximo que grabaré será con Viti, supongo. Y nada, aquí como podéis ver, estoy montando aquí, no sé si lo podéis ver aquí, aquí iría enganchada la GoPro, pero me quedan aquí saliendo unos tornillos por aquí, arriba, entonces los tengo que cortar para que acople bien el Garmin, así que nada. Para el próximo día ya tenéis vídeo en carretera, así que nada. Y podéis encontrarme también en TikTok, Instagram y Strava si alguno quiere ver mis entrenamientos en bicicleta. Así que nada, un saludo y ya nos vemos.